un hipotético gol millonario, no va a cambiar el planteo del Chapecoense, que quiere irse del Monumental lo más decorosamente posible, soñando con ser protagonista en la revancha. Pero es tan cierto que River trata de ser paciente, generoso, pero al mismo tiempo buscar sin perder su orden, como que convertir un gol le va a quitar traumas, fantasmas y ansiedades. Ganó desde el fondo Casco, tocó para Lucho desde el piso. Lucho genial para Casco, por el medio Mora. Va Casco, le va a ganar en velocidad a Gil. Tiene centro claro, atrás Carlos Sánchez. ¡Gol! Importantes. River otra vez recuperó la pelota por la izquierda, Lucho desde el piso, y un toque para que siga, para que tenga continuidad el juego, y Casco, que luchó brazo partido con Gil y ganó. Centro atrás, se pasaron dos, pero Sánchez no se pasa, y River este 21 de octubre quiere volver al futuro y ser campeón como el año pasado de la Sudamericana. Y qué bien que va River para intentar volver a ganarla. 20 minutos del primer tiempo. Carlos Sánchez de zurda. River 1, Chapecoense 0. Ese grito que River necesitaba para quitarse fantasmas, para dejar de lado la impaciencia, para empezar a jugar el partido. Lo mejor desde que llegó a River de Milton. Casco se subió a la moto, fue hasta el fondo y River posicionalmente ocupó cada espacio. Mora por el centro, Sánchez por la derecha metió la diagonal, zurdazo abajo contra el caño. En ese día que decía Matías, el que evoca volver al futuro, al millonario no le molesta que le digan gallina, y gana 1-0. Lana de Vidrio hizo ver, aísla tu casa ahorrando electricidad. Y el fútbol está en Continental cuando intenta llevarse la maraña, o quedó cara a cara con Barovero. ¡Gol! ¡Gol! Del Chapecoense de Brasil. Inesperada jugada, inesperado vuelco del partido. Otro error de la defensa, River no apoyó. Fallaron Maidana y Balanta. Marañao se cruzó en diagonal, quedó mano a mano con Barovero. Cuando salía el arquero de River, la tocó entre las piernas. Y cuando el equipo brasileño no había hecho nada, termina empatando el partido, casi que favorecido por lo que hizo River o lo que dejó de hacer. Empata el Chapecoense, gol de Marañao. Están 1-1 en el Monumental en 37. Tan fácil como un pelotazo largo, un hombre que la peina, otro que gana espaldas, en este caso las de Balanta y Maidana, y define con una sutileza por debajo del cuerpo de Barovero. Impacto en seco, en frío, que enmudece al Monumental. A veces los goles llegan como consecuencia del desarrollo de un partido, o a veces se explican en sí mismos, y tan solo eso. Así empata el Chapecoense. Y ahora los tenemos 1-1. Saca Maidana para Carlos Sánchez. Está en el círculo central. La va a perder con Tulio, no. Ganó y tocó para Casco. Y pasa Sánchez. Ahora volcado a la izquierda. Cede al medio. Aguanta la pelota a Driussi. Va al piso. Toca. El árbitro cobra la infracción. Correcto. Otro tiro libre para River. Desde la punta izquierda va River, que de a poco empieza a recuperar la imagen del primer tiempo. Sánchez y Pisculici como ejecutantes. Es más para Sánchez, es más para un diestro. Pisculici está más para el centro, pero vamos a ver. Dos hombres de Chapecoense en la barrera. El árbitro Fuentes, que la puso a distancia. Ahora se suma un tercero. Vendrá el centro al área. Todo River a buscar de cabeza. ¿Se animará Sánchez al arco? Mora sería mejor desde esa distancia. ¡Pisculici! Pisculici, un zurdazo enloquecedor en la noche de River. Una flecha blanca al ángulo derecho del arco de Daniel.
parecía que le pegaba Sánchez, y que si no era Sánchez era Pisculici, pero para el centro Pisculici, y un elemento clave en el fútbol, la sorpresa era suya, le pegó al arco genial, como el mejor Pisculici, para que River sueñe con volver al futuro. Gana el campeón de la Sudamericana, que quiere repetir, Pisculici con un zurdazo monumental. 18 del segundo tiempo, River 2, Chapecoense 1. Hay que tener mucha técnica, pero también hay que tener mucha autoestima. Es una gran noticia para River que Pisculici se anime, porque animarse a hacer eso habla de su confianza. Y desde esa confianza, y desde esa técnica, y desde esa autoestima, Piscu se llenó el empeine zurdo y le embarazó el arco a Danilo. Impactante el grito de la gente, el remate del enganche millonario para, en el momento más caliente del juego, volver a poner a River arriba 2-1. ¿Tiene? Sí. Si mal no tengo entendido, frente a Libertad, el Chapecoense perdió 2-1, ganó 1-0 la vuelta, y por el gol de visitante pasó a esta ronda para jugar frente a River. Para tener en cuenta el dato de Rodrigo, ataca River, va el Piti Martínez, le puede pegar al arco, tiro cruzado, la sacó Danilo hacia un costado, igual me parece que no entraba, insiste, le pegó violento, el rebote le quedaba dentro del área, Driussi lo perdió River, insiste Driussi, no cometa foul, pibe, la viene hasta el área Danilo, Driussi, el medio gol. Sánchez, otra vez el uruguayo ingresando fantasmagóricamente por la izquierda, lo había tenido dos veces en la misma jugada River. Primero tapó la pelota Danilo ante un violento tiro de Viudez, después intentó Driussi pero con una pifia, tuvo otra oportunidad, Driussi la cruzó, no llegó Danilo en ese caso, y Sánchez con el arco vacío llegó para empujar al gol. River cierra otra noche mágica de Copa, le gana 3-1 ahora al Chapecoense y toma 2 de ventaja para la revancha. Carlos Sánchez, un jugador que de a poco va marcando historia grande en River con sus goles, 41, el dueño de América 3, Chapecoense 1. Había entrado bien Viudez, y con su vértigo, con su capacidad para ir al frente, generó esta acción, un remate a quemarropa que tapó el arquero, y después premio de River a la búsqueda, a la concentración, a no dar la pelota por perdida, ni siquiera en el final, corajeada de Driussi, llegó Sánchez detrás de la línea de la pelota. Lo único que cuenta ante el pedido de la gente brasileña de un offside del uruguayo, el candidato al Balón de Oro dijo, me sacaron de esa lista, yo me sumo en el Monumental, y River convierte un gol que vale mucho ahora y quizás pueda valer todavía más al final de la serie. Tendrá que sacar Danilo, que decidió él que había falta del Piti Martínez contra su defensor, porque el árbitro había marcado saque de arco, si no me equivoco. Acomoda la pelota Danilo, y toda la ceremonia es para que simplemente pase el tiempo que queda, y canta el Monumental, va a pitar el árbitro Fuentes, se va a terminar la noche de fútbol de Núñez, y pita nomás el árbitro, se terminó el partido en el Monumental. Con este resultado, River 3, Chapecoense 1, terminó el partido. Relató Matías Canillán. Ya jugaron River Chapecoense. El fútbol está en Continental. Se saludan los jugadores de River con alegría pero sin euforia. Y escuchen el himno. La dedicatoria para Gallardo. Ahí están los hombres de River que saludan también a sus rivales. Se reúnen en el medio. Hay alegría mesurada del campeón de América. Ganó River 3-1 en el Monumental. Y se prepara para jugar dentro de una semana exactamente el desquite, para ver si puede estar entre los cuatro mejores otra vez.